Aleluya, feliz domingo en la iglesia, en la familia, porque Jesús resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Y hoy, domingo quinto de Pascua, queremos alegrarnos con la palabra de Dios y la comunión de los sagrados misterios del cuerpo y la sangre del Señor. Hoy el Evangelio del capítulo 14. Dice así, son las confidencias de Jesús en la última cena. Dijo a sus discípulos, si ustedes me aman, cumplirán mi mandamiento y yo rogaré al Padre y Él les dará otro paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Entonces Jesús se presenta a sí mismo como el abogado defensor, el paráclito, el abogado que da consuelo y fortaleza a los que están en problemas, en dificultades, en lucha, en contrariedades, en flaqueza, en desidia también, porque se deprimen mal. Entonces necesitan ser confortados. Y Jesús confortaba a sus discípulos. Cuando deberían ser los discípulos que lo confortan a él, sobre todo en el camino de la cruz, en el camino del Calvario, pero ¿qué se le hace? Así eran los discípulos y así somos nosotros, siempre buscamos afuera. Bueno, entonces dice, le daré otro paráclito. Yo soy el paráclito que viene del Padre, pero el Espíritu de verdad que procede del Padre, yo se lo enviaré para que esté siempre con ustedes. Ustedes, en cambio, lo conocen porque Él permanece en ustedes y estará en ustedes. No lo dejaré huérfano, volveré a verlos dentro de poco. Entonces hoy queremos parar nuestra atención en esta palabra. No lo voy a dejar huérfano. Claro, si siempre está a nuestro lado el abogado defensor, si está siempre a nuestro lado Jesús resucitado, vivo, palpitante, ¿cómo vamos a ser huérfanos? Por eso, pobre de los ateos, pobre de los agnósticos que niegan a Dios, que niegan la vida eterna, que niegan a Jesucristo, porque se privan ellos. Yo no quiero privarme de Dios ni de la vida eterna. Quiero más bien caminar en la luz de Dios, confiar en la misericordia de Dios. Qué bello es cantar al Señor y cantar sus maravillas día a día, por la mañana, la tarde, el mediodía, siempre en la buena y en la mala, porque Dios es el Dios del presente y del futuro, es el Señor de la historia y no hay cosa que suceda sin que Él esté a mi lado. Como dicen los salmos, Dios escucha el grito del pobre, Dios está al lado de que sufre. El mundo parece que es huérfano, no se siente, no siente a Dios por padre, cree que Dios es un castigador o está muy lejos y no puedo ni verlo. Pero Jesús dice, no, es el Espíritu de verdad que está en ustedes y con ustedes, no lo dejaré huérfano, voy para volver junto a ustedes. Que esta gran verdad me consuele y me fortalezca en cada momento de mi vida. Feliz domingo a cada uno de nosotros y viva la comunidad que hace presente al Señor Jesús. Amén.